Hola, ¿cómo están? Con muchísimo gusto comenzamos a compartir un nuevo programa de Más Motor en el fin de semana en el que se está disputando una nueva fecha del Club Uruguayo de Rally con una cita que ha tenido modificaciones como consecuencia de las impresionantes lluvias que han habido en distintos departamentos del país. El más afectado fue Durazno, que era uno de los epicentros de esta sede combinada junto con Trinidad en el departamento de Flores. El Club Uruguayo de Rally obviamente ha tomado esta decisión de centralizar todo en el departamento de Flores, en el entorno de la ciudad de Trinidad, repitiendo en más ocasiones algunos de los tramos que habían sido diseñados. En realidad los dos tramos se repiten, se duplica la cantidad de pasadas para cumplir con el calendario 2015 y de esta manera poder seguir adelante sorteando una vez más una dificultad involuntaria a todos y que con mucha solvencia se logra resolver. ¿Cómo estás, Robert? Muy bien y por supuesto que vamos a colaborar todos para que este rally que fue un poco drásticamente cambiado, tenga un final feliz y se pueda superar todas las dificultades que se puedan ir pasando durante la competencia. Pero mejor vamos a lo que sucedió el fin de semana pasada, donde se realizó en Alpinar una nueva fecha de las diferentes categorías. Allí la Asociación Uruguaya Volante cumplió los 75 años de existencia, 7 décadas y media, donde han trabajado bastante y que creo que van a seguir trabajando muchísimo. Hay muchos proyectos por delante, como es la pista, y veremos qué es lo que sucede. Pero fueron competencias muy lindas, muy interesantes, pero también con muchos roces, muchos toques. Fueron más allá de la chapa-chapa que decimos comúnmente. Fueron toques muy fuertes y allí vimos varios pilotos con la temperatura bastante alta, muy enojados. Algunos pensando de que de esta forma no se puede correr, y es así que varias categorías están todavía con la clasificación en suspenso porque los directores están estudiando las diferentes cámaras. Un gran espectáculo que además contó con la presencia estelar de el flaco Traverso, Juan María Traverso, que ha ganado absolutamente todo en su larga trayectoria en materia de automovilismo, corriendo en el turismo carretera, en el TC2000, inclusive con anécdotas realmente imperdibles de lo que ha sido el flaco Traverso como piloto, y que llega al Autódromo del Pinar y uno siempre quiere saber qué opinan grandes del automovilismo como él, con muchísima experiencia, que ha ganado cerca de 20 campeonatos en la República Argentina. Estuvo también en el Autódromo del Pinar presenciando esta fecha, también Santiago Urrutia en este impasse rumbo al 11 y 12 de septiembre, donde definirá el campeonato de la ProMazda. Todos testimonios que pudiste recabar, Robert, y que vamos a compartir en este programa. Sí, la verdad que sí, también estuvo Fernando Cruzeri, otro excelente piloto argentino, hoy son presidente y vicepresidente de la Asociación de Pilotos de Argentina, y estuvimos conversando con ellos. Lástima que, por ejemplo, a Traverso no pudimos dialogar más porque me lo sacaron. Se ve clarito en la imagen, estabas hablando con él y lo chaparon, porque había que sacarse fotos, había un protocolo que cumplir, lamentablemente apenas unas palabras, pero igual, son testimoniales las que pronuncia Juan María Traverso. Vamos a meternos de lleno entonces en lo que era el arranque de esta nueva fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes, que está a la espera de lo que es la ampliación de esta pista del Víctor Borrat Pavini, que según lo que decía el propio presidente de AUO en la entrevista que le hizo Robert, calculan que en septiembre u octubre estarán empezando con las obras. Exactamente, porque necesitan una temperatura más acorde, o sea, tiene que haber calor justamente para que frague mejor el asfalto. Por eso están esperando a esa fecha. Bien, y empezaba el menú con la Fórmula B. Exactamente, la Fórmula B, presentándose, ¿no?, con muchos autos, pero para mí lo más interesante, lo más lindo estuvo en esa última curva, en esa última maniobra que fue de gran jerarquía. Pero vamos a las imágenes de Julio Rocha.
subject, but I'll say this anyway. What's so sick about it? So gosh, every music that you play, could you please do us a favor? Stay the fuck out of it. Y así arranca la carrera de la Fórmula B con Fernando Cabeda en la pole position, seguido de Martín Verdecchia desde el segundo lugar, Daniel Cabeda, Andrés Bornes, Andrés Rashid, Leonardo Rodríguez y Mario Ricciino, las siete máquinas, los siete pilotos de esta primera cita del día domingo. Y nuevamente pocas máquinas en esta categoría que se está preparando, parece que para el próximo año tener otro tipo de motores. Se habla de un motor Ford de 1600 centímetros cúbicos, de 120 caballos de fuerza, que lo está desarrollando Guillermo Domínguez, que es el mismo que tiene a su cargo los motores Cosworth del Super Turismo. Y bueno, ya en las próximas semanas estaría probando un auto de esta categoría justamente con este motor para ver qué rendimiento da. Incluso se habla también de que va a haber cambios también en cuanto a los chasis, que se van a modernizar un poco. Qué buenas noticias, ¿no? Ojalá, porque va a revitalizar mucho esta fórmula que está corriendo con motores Volkswagen y que evidentemente con una mayor tecnología desde hace muchos años, ¿no? Con una mayor tecnología y con, bueno, todo esto de lo que van a estar dotados, indudablemente va a tonificar esta categoría de la que hemos hablado muchísimo. ¿Cuántos pilotos hay de la Fórmula B que están afuera? Ojalá que esta renovación traiga a muchos de ellos. Sí, sé que hay algunos interesados, no te podría decir que son muchos, según lo que yo tengo en conocimiento, pero algunos cuantos que se podría llegar a 10, 12 autos, estaría ya muy bueno, me parece, para esta categoría, una categoría que se creó como semillero para el automovilismo mayor. Además, pienso que también habría que renovar un poco en cuanto a los pilotos. Hay pilotos que ya han pasado muchos años y tendrían que subirse a otra categoría, por más allá que esta categoría no insume mucho tiempo, en otras sí, pero bueno, hay que evolucionar también. Sí, sin duda, digo, es el caso de los Cabeda, el caso de los Verdecchia, que hace muchos años que están, digo, si bien son jóvenes, tanto Martín como Marcelo, Norberto, que bueno, ha sabido ser campeón de la categoría, está de abajo del auto guiando técnicamente al equipo de los Verdecchia, pero bueno, son pilotos que con su experiencia evidentemente pueden servir para enseñarle a otros y bueno, que otros se puedan iniciar en esta categoría que digamos que es de los primeros escalones en el automovilismo de pista, saliendo del kart, como para después probar experiencia o probar lo que pueden significar o medirse ellos mismos en otras categorías. Exactamente, bueno, fue una competencia donde lo más interesante estuvo en una lucha que hubo por el tercer lugar entre Andrés Richit, Daniel Cabeda y Andrés Bornes, porque adelante Fernando Cabeda y Martín Verdecchia. Fernando Cabeda había tomado una cierta distancia después de la entrada del auto de seguridad. Martín Verdecchia achica un poco la diferencia esa y lo empieza a atacar. Se nota en el auto de Cabeda, de Fernando Cabeda, un movimiento que no lo puede controlar, y eso hace que justamente Verdecchia se le acerque cada vez más. No fue muy entretenida la competencia, ya te digo, solamente esa lucha que hubo por tercer lugar y la última incidencia en la última curva, que fue lo más llamativo, lo mejor de esta nueva presentación de esta categoría, que es allí sobre el final, bueno, Verdecchia logra superar a Fernando Cabeda, según lo que supimos después, incluso en la nota nos dice, tiene un problema con el acelerador y se le queda trancado, y esto permite justamente que Verdecchia lo supere. ¿Cómo estuvo el fin de semana de público, Robert? De público hubo mucho público. Yo, como siempre digo, no sé calcular, pero mirando así, hubo muchísimo público, a pesar de que pienso de que al festejarse el Día del Niño, eso le restó un poco de público. No vi tanto como en la primera fecha. Hemos invocado, bueno, el Día del Niño, hemos invocado el Día de la Madre también en el Autódromo del Pinar, que incluso muchos pilotos han podido dedicarle a sus madres el triunfo. Pero bueno, coincidente con esas fechas, coincido contigo que en parte puede haber habido menos cantidad debido a esa razón. Exactamente, menos gente. A mí me pareció, por lo que vi mirando la resta del fondo, que siempre ahí tengo una guía, había menos autos, menos gente, y eso bueno, llegó a que justamente por el Día del Niño no fuera tanta la cantidad. Pero fue un lindo espectáculo, un día muy, muy agradable, muy lindo, como para ver esto, e incluso vimos a muchas familias con sus hijos que los llevaban.
dando una tregua a la lluvia, ¿verdad? Esta carrera se corrió luego de aquellos unos cuantos días. Ahí está la maniobra que vos decís, Robert. Sí, exactamente, ahí fue cuando Verdecchia lo supera a Fernando Cabeda y bueno, es el ganador. Bueno, y en el final entonces, bueno, le comentábamos de que esta carrera se corrió en medio de unos cuantos días de aguacero. Martín Verdecchia en la posición número uno, segundo Fernando Cabeda y tercero Daniel Cabeda. Había que dejar todo bien, cartel de última vuelta, estaba lejos. Y bueno, intentamos dejar todo y salió, así que redondito el fin de semana. Felicitaciones. Muchas gracias, saludos para todos. No la esperaba esa última maniobra, ¿no? No, yo, digo, la verdad pasé muy bien, yo cuando doblo la molerilla venía con problemas de acelerador, se me venía trancando y se me trancó en esa y bueno, tuve que dejar el hueco, siempre pasaba por arriba y bueno, me ganó perfectamente y bueno, llegué con el suspiro a la llegada. Igual sirve este segundo puesto. No, obviamente, esto es largo y hay que seguir sumando. Hicimos todo lo posible. Sí, la verdad que se logró igual un lindo trabajo. Allá tuvieron mis viejos y mi familia trabajando hasta las 3 de la mañana para dejar los autos hoy en la pista. Y bueno, se sigue sumando para el campeonato. Lástima lo de mi hermano ahí, que en la última vuelta justo se le tranca el acelerador. Pero bueno, seguimos sumando puntos y esto es largo todavía. Y el menú de esta fecha de la Asociación Uruguaya de Volantes proseguía con la monomarca Sonic. Exactamente, una carrera muy linda, muy entretenida, con mucha variedad, donde también acá en la última vuelta hubo una maniobra de esas grandes, de esas de gran jerarquía, que definió la competencia, pero mejor las imágenes que nos van a decir todo. Aquí están. Y la largada de la Sonic con José Luis Lura en la primera posición, Carolina Larratea segunda, Luis Favini tercer lugar, Luis Ponte cuarta posición, Camilo Arizaga desde el quinto lugar, Juan Pablo Favini sexto, le siguieron Guzmán Herrea, Fernando Sufo, Cecilia Morales, Bruno Mori, Sebastián Francolino, Federico Puyol, Gonzalo Viñas y Marcelo Machado. Pilotos nuevos en la categoría, otros regresos como el caso de Cecilia Morales, que incluso hizo podio en la Copa Damas. Bueno, realmente interesante esta carrera también, Robert. Sí, muy interesante, muy linda la competencia de la Sony. Justamente tú hablabas de que habían nuevos pilotos, lo que pasa que vinieron tres pilotos de salto. Allá se corre una categoría que es el turismo pista en la zona salteña y de allí vinieron, por ejemplo, José Luis Lura, Guzmán Herrera y Bruno Mori. Justamente José Luis Lura era, como tú decías, largaba en la punta de esta competencia, de esta segunda carrera de este fin de semana, porque hay que recordar que se corre una también el sábado. Y bueno, en principio fue una linda, muy luchada, muy juntos los autos, como vemos ahí, cuatro autos casi ahí en la misma curva, se tocaron, hubieron algunos toques, pero no fue de los más graves de lo que hubieron este fin de semana en el Pinar, por suerte. Esta competencia se salvó de tener la clasificación en suspenso, como sucedió en otras que ya vamos a relatar. En principio, bueno, como decíamos, Lura largaba primero, la mantuvo un poco en la punta. Segundo estaba Carolina Larratea y luego Fernando Sufo, de muy buena largada. Lura se adelanta un poco en la largada y eso le cuesta 5 segundos. Y bueno, luego Camilo Arizaga toma la delantera y poco a poco se empieza a ver una linda lucha junto con Juan Pablo Favini, mientras que más atrás estaba lo lindo entre el salteño Herrera y Luis Favini, el otro Favini. Se cambiaron varias veces de posiciones, luchando muchísimo. También un poco chapa a chapa, como hablamos, pero sin pasar de eso. Eso lo aceptamos, creo que es parte de una competencia de automovilismo. Ahí vemos como vienen varias máquinas juntas. Alguno que se va quedando. Camilo Arizaga ya estaba en la delantera y ya estaba allí siendo seguido por todo el lote de la Sony, que realmente es una categoría que está muy bien, un auto que entra a los boxes, una categoría que decíamos que está muy bien, que sirve mucho, pero que no tiene, solamente son unos poquitos los que siguen toda la competencia. Acá, por ejemplo, faltó Carolina Canepa, no estuvo presente, a pesar de que la vimos llegar un poco tarde, quizás tenía algún compromiso y por eso no pudo estar presente en esta fecha de la zona. Florencia Dacal, hablando de las damas que participan de la Sonic, y Florencia Sanguinetti también
otra de las pilotas. Recordamos que había tres Florencia y tres Carolinas en la Sonic. Exactamente, sí, tenés razón. Y hablando un poco de historia, porque habíamos dicho que cumplido los 75 años, la Asociación Uruguaya Volante, te digo que el 27 de julio de 1940 se fundó la Asociación Deportiva Volantes Unidos del Uruguay. Así se comenzó a llamar la Asociación Uruguaya Volante. Su primer presidente fue Omar Carlevaro, fue también el primer socio que tuvo la Asociación Uruguaya de Volante, y el 29 de mayo de 1946 se pasó a llamar como es hoy. Se contabiliza los 75 años desde 1940 porque no cambió, solamente cambió de nombre, no cambió de club, entonces por eso se contabiliza desde 1940. El 27 de julio fue fundada entonces la Asociación. Cuántas historias para contar, ¿no? De todos los presidentes, todos los directivos, todos los pilotos, todos los medios que han estado vinculados a esta legendaria Asociación Uruguaya de Volantes. Bueno, cuántas cosas interesantes, cuántas anécdotas habrá entre todos los que formaron y que han construido estos 75 años. Sí, la verdad que sí, hablando entre pilotos, los periodistas y todos aquellos que estuvieron en la directiva, se habrá anécdotas para contar, se habrá libros para poder escribir. Y bueno, acá vemos todavía a Camilo Arrizaga adelante, mientras que Juan Pablo Fabini se colocaba por allí atrás. La lucha estaba por el tercer lugar entre Herrera y el otro, Fabini y Luis. Se cambiaron, como decíamos anteriormente, varias veces de posiciones hasta que Luis Fabini lo pudo superar. Herrera se pasó en un frenaje y así lo pudo superar. Vemos el auto de Sebastián Francolino, el 19, dañado en la trompa también. Un toquecito de haber tenido, principalmente pienso que debe ser en el inicio. Lindo día, linda presentación de la Sonic, que poco a poco, bueno, sobre el final, en la curva de Gonchi Rodríguez, allí lo supera Juan Pablo Fabini a Camilo Arrizaga, y de esta manera es el ganador de esta competencia en una gran maniobra. Final para la Sonic, el triunfo para Juan Pablo Fabini, segundo Camilo Arrizaga, tercero Luis Fabini. En la Copa Damas ganó otra vez Carolina Larratea y segunda Cecilia Morales. La verdad, espectacular. Bueno, largué tercero y terminé tercero, pero tuvo bastante parejita en algún momento. Y bueno, después cuando quedé tercero fui siguiendo a Juan Pablo y a Camilo, que se me iban a andar más rápido que yo. Pero bueno, nos mantuvimos ahí, un podio de dos hermanos con toda esa familia acá al lado. Mejor imposible. Qué alegría, ¿no? Sí, la verdad, gran satisfacción para toda la familia. Hice todo lo que más que pude. La verdad que cuando iba adelante solo, iba tranquilo. Vi que Juan Pablo empezó a acercarse cada vez más. Yo, mi auto venía perdiendo rendimiento vuelta a vuelta, pero el error fue mío. En la última vuelta salí de la gota de tercera, Juan Pablo me emparejó, se puso al lado y no me quedó más remedio que estirar un poquito más el frenaje y hago carretilla y Juan Pablo se mete por adentro. Hasta la vuelta 7 fue complicado. Fue complicado hasta la vuelta 7, sí, no sé hasta qué vuelta fue. Juan Pablo veníamos muy bien duro. Juan Pablo no me dejaba un hueco, no me dejaba nada, me venía por todos lados, me mostraba el auto. Llegamos a doblar la S juntos, que los autos se aplaudieron, pero maniobra que entramos los dos, fue una maniobra compartida, que pudimos entrar los dos y eso, la verdad que una pena no poder haber ganado. ¡Qué regalo del Día del Niño! Sí, me siento un niño más, la verdad que muy feliz, está mi padre ahí que fue el que siempre nos trajo de chico, la verdad que muy emocionado con todos los amigos de la familia y obviamente muy contento por lo del campeonato. ¡Qué maniobra te mandaste al final, eh! Salió, la verdad que salió, la verdad es que la pensé, pero bueno, nunca sabía si salía o no. En un principio se te había ido un poco a Arrizaga. Sí, la verdad que Camilo anda muy bien, es el piloto a seguir, se me había ido. Pero bueno, yo veía que el auto seguía respondiendo e intenté arriesgar un poco más en las últimas tres y salió. Bueno para el campeonato. Muy bueno y bueno, motiva mucho, una inyección de ánimo. Felicitaciones. Un abrazo grande y gracias por todo. Saludos a la familia. Hacemos una primera pausa en nuestro programa. Sí, porque luego seguimos con más final, en este caso con el Super Escarabajo. Y también lo que fue los 75 años de AUBO, que fue merecidamente homenajeado.